Para sacar. Sergio, Sergio, Sergio. Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a viendo camaritas, por favorcito. Camaritas, camaritas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 participantes. Mientras ingresa el resto, voy a pasar lista. Valmore, ya lo vemos por aquí. Vamos a ver. Bienvenido, Valmore. Hola, buenas noches bienvenidos. Hola, ¿quién está hablando por ahí? Valmore. Valmore. <laughs> Qué sí. buena bienvenida nos está dando. Sí, gracias. Lo que pasa es que está cayendo una gran tormenta aquí ahorita. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí en el puerto de la libertad. Ah, pues quizás ya vienen por este camino, porque aquí no cae ni una gota. Ahorita sí, aquí está fuerte. Ah, ok, ok. Bueno, esperamos que no pase a más, ¿verdad? A ver, Johnny. No, yo... no, no, no. Bienvenido, Johnny. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. No está lloviendo por ahí. No está lloviendo ahí por su casa. No se le escucha, se le corta. Bueno, no, nomás que ahorita voy de camino a la casa, por eso es que no, no ah. se mira la pantalla. Ah. Bueno, ok, bienvenido de todas maneras. Vamos a ver, Carlos, bienvenido. Ah, buenas noches, general. Sí, ingeniero, no sé. ¿qué pasa? Es que voy de... Vaya, está bien, no hay problema. Johnny. Karen, bienvenida. Buenas noches, igual. Gracias. Vamos a ver. Sergio, bienvenido, Sergio. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. ¿No está bebiendo por ahí, Sergio? Pues no, dice, pero como que ya quiere. Ya quiere, ya tiene ganas. Decían que jueves, jueves y viernes y no, miércoles jueves. Ah, y jueves. Wow. Hay alerta verde en este momento, parece. Sí, sí. A ver qué tal, vea. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, ingeniero. Bienvenida, Nancy, Nancy. Gracias. Iván, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Iván. Gracias. Vamos pasando lista. Hola Melissa. Buenas noches, Melisa. Buenas noches, ingeniero. Qué bueno verle. Daniela, Daniela, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, Daniela, usted me, me cuesta ubicarla porque me gusta el segundo nombre. <laughs> días, Daniela. El primero. Ajá, sí, el primero creo que es. Sí, cabal. Hola Julio, buenas noches. Hola, buenas noches, ingeniero. Bienvenido, Julio. Gracias. José Miguel, vamos a ver, a José Miguel, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, José Miguel. Buenas Así noche, como las Miguel. telenovelas, vean, cuando llega la, la despreciada y le dice: José Miguel, no me abandones. <risa> <risa> Así los tratan a los caballeros, ¿verdad? por los dos nombres. ¿Verdad? A ver, Carolina. Carolina, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenida, Carolina. Gracias, igual. Ahí tenemos al mero mero Anthony, ya apareció Anthony. Buenas noches, ingeniero. estamos por aquí. Eso. De Anthony. Gabriela Bien. Mejía se está conectando. Gabriela Mejía se está conectando. Buenas noches, si es que me escucha. Buenas noches, sí. Bye. ¿Alguien que se me quede? Quiero ver a, a Marcela. ¿No, ¿No ha aparecido? ¿Ya apareció Marcela por ahí? Eh, nos escribió diciendo que se le fue la luz y no ah, tiene datos. Ole. Bueno. Jesse, ¿no está por ahí sí y Marvin, parece que no, vea. Bueno, vale. señores, este día vamos a ver tres funciones muy importantes. Eh, creo ya recibieron ahí los ejercicios, ¿verdad? A través del WhatsApp. ¿Me confirman? Sí. Ok. Sí. ¿Cuál abrimos primero? Ah, Melissa. ¿Cuál abrimos? ¿Cuál archivo abrimos Ay, primero? Pérez, todavía no, ninguno. <laughs> primero voy a hablar cierta teoría, ¿Verdad? Cerca de la función sí, de la función y, de la función o. ¿Ya la han utilizado esas funciones? ¿Qué dice Julio? Nada. ¿verdad? ¿Qué dice Karen? ¿Ya las ha utilizado? Sí, ya la he utilizado. Qué bueno, Pero ya. como yo la tengo de copiar y pegar, entonces ahorita estaba pensando, <laughs> lleve el igual, el sí después que va, ajá, en realidad sí. Vaya, eso de copiar y pegar es un poco inconveniente, pues, porque lo hacemos mecánicamente y no, estamos, no nos damos cuenta qué es lo que hacemos. En cambio, hoy vamos a aprender a utilizarla correctamente, ¿verdad?, bueno, yo les tengo un docu unos documentos PDF, si gustan ustedes, ¿verdad? Cuando yo termine de explicar, yo se los puedo enviar, no hay ningún problema. Entonces, están sacados de un sitio web, un sitio web que se llama Excel Total. Ya les comparto la pantalla. Vale, me confirman si ven mi pantallita. Sí, se ve. Sí. La paleta pasa. Entonces, la función sí. ¿Qué hace la función sí? Yo se la voy a explicar de entradita mucho más fácil. Bye. Viene un chiquitín, y, y nosotros le hablamos y le decimos: mira, si te portás bien, te voy a regalar una paleta. Le decimos al Chiquitín. Si te portas bien te voy a regalar un carrito. ¿Y si me porto mal? Nos dice el niño, a No te voy a regalar nada. ¿Y qué esperas? Pues <laughs> Se pone a llorar el Chiquitín, vea. Pues sí, porque acostumbra a portarse mal, es travieso. La función sí trabaja así, exactamente. Que si se cumple una condición, se va a realizar una acción. Y si no se cumple esa condición, se va a realizar otra acción. A semejanza de, del ejemplo que yo le acabo de dar, del chiquito, ¿verdad? Por eso nos dice aquí la teoría: la función si evalúa una condición. Si. ¿sí? Es un sí de condición, no es un sí de afirmación. Es un sí de condición. Si se cumple esa condición, se devuelve un valor si la condición es verdadera. Y si no se cumple, se devuelve otro valor si la condición es falsa. Luego me voy a mover aquí donde dice sintaxis. Podemos observar. Que la función si contiene tres argumentos después de haber escrito igual si, sí, vamos a escribir dentro de el paréntesis la prueba lógica es decir la condición luego si se cumple la prueba lógica vamos a escribir el valor de si sí verdadero es decir, la consecuencia si se cumplió la condición. Y luego, como tercer argumento, la consecuencia en caso que no se haya cumplido la condición. Así es como trabaja la función si. Sí. Prueba lógica o condición, el valor de si sí verdadero y el valor de si sí falso. Mucho cuidado con lo siguiente. Cuando trabajamos con la función SI, sí, solamente puede haber dos posibles respuestas. Después de evaluar la condición o prueba lógica, si es verdadero o si es falso. Pero el Excel no puede establecer dos respuestas a la prueba lógica, a la condición, ni mucho menos más. De dos, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto. Si se cumple la condición, se va a ir para acá. Si no se cumple la condición, se va a ir para acá. Esa es la manera cómo se trabaja. Vamos a ver un pequeño ejemplito. Aquí lo tenemos en una. En una captura de Excel. Tenemos por ejemplo que hay una nota de 80 por acá. Una nota de examen, por ejemplo. Entonces procedemos y decimos en la C3, escribimos la siguiente expresión. Igual si sí, A1 es mayor o igual que 60, que ponga un aprobado. Y si no un reprobado. Es decir, si se cumple la condición que el dato que está en la A1 es mayor o igual que 60, escriba el texto aprobado y observe que está encerrado entre comillas, tal y como ya se los había explicado anteriormente, todo argumento de una función que sea de tipo texto, una palabra, una letra. Un dato que no sea del tipo cálculo. Entonces se debe encerrar entre comillas. Entonces la pregunta es: ¿es 80 mayor o igual que 60? Ahí es donde el Excel evalúa. La respuesta, obviamente, la podemos ver a simple vista deducir que sí, 80 es mayor o igual que 60. Por lo tanto, la respuesta es aprobado. Es decir, que el Excel agarra la parte que se encuentra en el segundo argumento. ¿Estamos bien hasta este momento? Pregunto. Hola ingeniero, buenas noches. Buenas noches, José Miguel. Solo informando, eh, hay dos compañeritos. Bueno, dos compañeros o compañeras, no sé, eh, de que han puesto de que tienen problemas de conexión por lluvia. Mm, bueno, quiero ver. En el grupo de WhatsApp. Vamos a chequear. Yo puse, pero ya pude entrar. Ok. Bueno. Pues, si hay problemas de lluvia y conexión, pues no hay mucho que podamos hacer. Solo nos queda que se conecten, o más bien que vean el video, ¿verdad? Después de la clase. O el día mañana. Ok. Eh, una una sí. consulta, una consulta. ¿A dónde Dígame. está subiendo el video? Disculpe. Dígame. ¿A dónde está subiendo los videos? Los videos se están subiendo en la plataforma de inglés corporativo, en la plataforma. Inglés corporativo, que es la que tenemos acá. Vamos a ver. Aquí. La que yo expliqué el primer día de clases, donde les dije que aquí es donde tenían que hacer los laboratorios. ¿Te recuerdas, Jesse? Sí, 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 me recuerdo. Vaya, ok. Entonces los videos los vamos a ver justo donde vemos aquí el iconito de, de video. Ahí es donde pueden encontrar todos los videos de clase. Oh, okay. Esto okay. no okay. lo hago yo. Yo subo el video, pero quien lo coloca en esta plataforma son los coordinadores de los cursos de inglés corporativo. Ok. Mas. Gracias. Bueno. Si vamos entonces, en caso que no se cumpla la condición, el Excel va a venir y va a decir ah no se cumplió la condición, por lo tanto voy a escribir un reprobado. Bien, eso es en el caso de la función sí. Ahora vámonos a la función i. ¿Qué nos dice la función i? La función i en Excel es una función lógica igual que la función si, sí, que nos permitirá evaluar varias expresiones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. Note la gran diferencia entre si sí y el i. El si, sí, según lo veíamos, en la descripción o la sintaxis, el sí solo puede evaluar una prueba lógica, solo una. Esa es la limitante de la función sí. Sin embargo, al ver la función y, podemos decir que la función y puede evaluar varias expresiones lógicas y si todas ellas son verdaderas es donde el Excel va a decir ok todas se cumplieron por lo tanto yo puedo utilizar la función y junto con el si para evaluar varias expresiones lógicas y nos dice más adelante será suficiente con que cualquiera de las expresiones sea falsa para que el resultado de la función también sea falso. Esto lo vamos a entender mejor con un pequeño ejemplito. Aquí tenemos esta. Mire, ¿qué nos dice? Función y, para comenzar, y comenzamos preguntándonos si es 5 igual a 5, nosotros mentalmente, tenemos que ir dándole respuesta a estas preguntas. Porque estas son preguntas, no son afirmaciones. ¿Es 5 igual a 5? Sí, 5 es igual a 5. Ya tengo el primer sí. Es 1 menor que 3. Sí, el número 1 es menor que 3. Ya tengo dos sí. Luego, es 8 mayor que 6. Sí, también es 8 mayor que 6. ¿Cuántos sí tengo entonces al final? Tengo 3 sí. Por lo tanto, la función y nos da como resultado un verdadero. Aunque nosotros no lo escribamos dentro de la función, el, el Excel asume que si todas las expresiones Todas, no hay excepciones. Esto es algo muy importante de tratar de entenderlo. Que si todas las expresiones son ciertas, que si todas las expresiones tienen como respuesta un sí, entonces el Excel nos va a dar como respuesta la palabra verdadero. Vaya, veamos el siguiente caso. Tenemos que se le agrega a la expresión anterior, a esta de aquí, un nuevo argumento. Ya teníamos que si 5 es igual a 5, que si 1 es menor que 3 y que si 8 es mayor que 6. Le estamos agregando un nuevo argumento. ¿Es 7 diferente de 7? Mm, no. Oiga, no, fue mi respuesta. Entonces... Yo tengo un sí por aquí, otro sí por aquí, otro sí por aquí, pero acá tengo como respuesta un no. ¿Qué quiere decir? Con que haya una sola excepción. Un solo no es suficiente para que el Excel nos dé como resultado un falso. No se diga si hubieran dos no, tres no y con mucha más razón cuatro no nos tiene que dar un falso. Entonces, lleguemos a la conclusión de que el Excel, si nosotros utilizamos la función y, todas las condiciones toditas se tienen que cumplir para que el Excel nos dé como resultado un verdadero. Con una de ellas que no se cumpla, nos va a dar un falso. ¿Estamos entendidos? Bienvenido. Ok. Vamos ahora a la función O. ¿Qué dice acerca de la función O? Aquí tenemos. Eh, lo vamos a ejemplificar de una sola vez. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice: igual O. ¿Es 1 igual a 2? No. Oiga mi respuesta. ¿Es 3 mayor que 4? No. Ya llevo 2, no. Es 5, diferente de 5. Tampoco, un no. Ya llevo 3. Es 7, menor o igual a 6? No. Ya llevo 4, no. Es 8, mayor o igual que 9? No. 5, no. Entonces, por eso nos dice por aquí. Si analizas con detenimiento cada una de las expresiones verás que todas son falsas. ¿Por qué? Porque para las 5 yo respondí que no. Y por lo tanto la función o devolverá el valor de falso. Todas fueron no. Nos va a dar un falso. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Es 1 igual a 1? Sí. Ya llevo un sí. ¿Es 3? mayor que 4? No. Es 5. Diferente de 5? No. Es 7. Menor o igual que 6? No. Es 8. Mayor o igual que 9? No. ¿Cuántos sí me salieron y cuántos no? Me salió un sí y me salieron 4 no. Sin embargo, la función o Espera solamente que haya un solo sí para que nos dé un verdadero. Si hubieran dos sí, también nos va a dar verdadero. Si hubieran tres sí, también nos va a dar verdadero. Y si hubieran cuatro sí, también nos va a dar verdadero. Así que la única manera como un o nos da un falso es... Cuando todas las condiciones son no. ¿De acuerdo, señores? ¿Entendidos? Sí, también. entendidos. Vale. Vamos entonces a un pequeño ejercicio. Voy a necesitar que usted me abra el ejercicio con nombre. Función sí. Para este ejercicio, eh, nosotros vamos a realizar, o más bien, vamos a utilizar solo la función si. Sí. Todavía no vamos a utilizar la función i o la función o. Bueno, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice lo siguiente: eh, si el empleado habla inglés, la bonificación será de 100 dólares. De lo contrario, será de cero. ¿Dónde vamos a escribir esa, ese cálculo? Aquí en la columna F, celda F6. Si ya tenemos los nombres de, perdón, los datos de cédula, de nombre, de sexo, de si habla inglés o no, y de sueldo, podemos obtener la bonificación en base a este enunciado. Primero, vea lo que yo voy a hacer. No trate de hacerlo todavía para que le quede bien clarito, ¿verdad? Ok, me ubico en la F6. Comienzo escribiendo símbolo igual. Recordemos que todo cálculo en el Excel debe de ir precedido por el símbolo igual, solamente el símbolo igual. Luego, escribo la función sí y abro paréntesis. Perdón. El propio Excel me está indicando que necesita los tres argumentos que yo ya le expliqué. El primero debe de ser la prueba lógica o la condición. ¿Cuál es la condición? Que si el empleado, el empleado habla inglés. ¿Y dónde puedo ver yo que si habla inglés o no? Mm, eso lo puedo ver en la D6. Por lo tanto, le doy un clic a la D6. Luego escribo igual, igual a qué? A que si habla inglés. ¿Y cómo sé yo si habla inglés o no? Porque aquí me va a decir que sí habla inglés o que no habla inglés. Entonces, la expresión de condición debe de ser D6 igual a sí. Lo encierro entre comillas, porque acuérdese que todo argumento de tipo texto, debe de ir encerrado entre comillas. Si fuera un numerito, no necesitamos comillas. Si fuera una referencia de celda, tampoco necesitamos comillas. Bueno, ya terminé la parte de la prueba lógica o de la condición. Voy a escribir ahora un punto y coma. Ahora me está pidiendo valor de si sí verdadero. Es decir, ¿qué va a pasar si esta persona habla inglés? Aquí me lo está diciendo que su bonificación será de 100 dólares. Ah, pues yo voy a escribir simplemente un 100. Pero ese 100 no lo tengo que encerrar entre comillas, porque es un número, no es una palabra. Ok. ¿Y qué pasa si no habla inglés? Que su bonificación será de cero. Ah, entonces eso lo voy a escribir en la parte de falso de la función sí. Por lo tanto, escribo otro el, el punto y coma que es el separador de argumentos y simplemente un cero. Cierro paréntesis. Observe qué fácil. Solo le estoy preguntando a Excel que si la de 6 es igual a sí, que me escriba un 100 y que si no, que me escriba un cero. Ok, presiono Enter. Ahí me dio la respuesta. ¿Por qué me dio 100? Porque esta persona habla inglés. Es decir, tiene un sí en este caso. Ahora vamos a ver el resto. Voy a copiar la función hacia abajo y puedo ver que, por ejemplo, Juan, el segundo empleado, no habla inglés. Por lo tanto, el Excel le asigna un cero con una rayita. Vaya, vale, ahora le voy a dar chance para que me haga este ejercicio, por favor. Y me avisa cuando ya esté listo. Se puede colocar en la fórmula, por favor. Con todo gusto. Listos? ¿Me dicen, me confirman? Bueno, Ingeniero, dime. perdone. Listo. Dígame. ¿Será que me hace el favor de enviar el documento a, por aquí porque fíjese que en, en el WhatsApp no lo puedo descargar? No sé por qué. Aquí por y... la reunión. Sí, por favor, si no es mucha la molestia. Vale, permítame un segundito, voy a parar de compartir entonces. Vaya, gracias, ay, perdone. Vaya, está bien, no hay problema. Deme un segundito. Eh, creo yo, creo, no estoy muy seguro si puedo enviar esto por, por el chat de la reunión. Déjeme, déjeme chequear. Fíjese que no se puede, Anthony. Ah, es que la tengo que cerrar para empezar. Tengo que cerrarla. Espérenme. Ya me lo compartió alguien ahí, Iván. Ah, va. Uh -huh. Gracias. Va, va. Bueno, a cerrarlo iba a tiempo, me, me, me avisó. Okay. Es que lo tenía abierto, por eso no lo podía enviar. A ver, Karen, cuénteme. Tiene manita arriba, Karen. Compartir todavía? Ya lo terminé. El Excel. Perdón, me dice. Es que ya me quedé a media con la fórmula. Ah, vaya, permítame, ya le comparto de nuevo. Gracias. Bueno, bueno. Vaya, vale, aquí está la fórmula, miren. ¿La logra ver? Karen, ¿me confirma? Hola, Karen, ¿me confirma si a la ve? Eh, Jesse. Ah, Jessy, perdón. Sí, Jessy. Sí, ya estuvo, ya estuvo. Gracias. Bueno, ok. Eh, Yo tengo un problema. Dígame, José Miguel. Eh, yo he puesto lo que es la fórmula eh, como lo tengo el, el Excel en inglés eh, igual if eh, la columna de habla inglés le puse yes y luego lo no, que no es... No, 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 no porque aquí, aquí nos dice que sí no le dice yes en inglés Usted le ah. tiene que poner if de seis igual a sí Ah, ok, de acuerdo, gracias Bueno Ok, señores vamos a a la columna de subsidio, ¿verdad? Vamos a hacer este ejemplo que nos dice el enunciado, que si el empleado gana menos de 800 dólares, tendrá un subsidio de 60 dólares, de lo contrario, de 20. Es decir, que si se cumple la condición, si gana menos de 800, se le va a dar 60 dólares, y si no se cumple, se le va a dar el subsidio de 20. Vamos a, a ubicarnos en la G6 y vamos a escribir el símbolo de igual. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué columna se encuentra el salario o el sueldo de el empleado? Se encuentra en la columna E. Pero yo voy a evaluar solamente el primero, ¿verdad? El sueldo de Pedro. Voy a empezar escribiendo después del sí, perdón, después del igual, la función sí. Abro paréntesis y voy a establecer la prueba lógica. La prueba lógica es si gana menos de 800. ¿Dónde se encuentra el sueldo? En la celda E. José. Hola. Alguien intentó hablar, pero no entendí. ¿Qué me quiso decir? Parece que fue error de dedo ahí, ¿verdad? Con el micrófono. Decía entonces que la prueba lógica se refiere a evaluar el sueldo de Pedro, ¿verdad? Que gana 1600 y ese, ese salario, ese sueldo se encuentra en la E6, ¿ok? Voy a dar un clic en la E6 y voy a evaluar si gana menos de 800, ¿ok? Le voy a poner menor. No menor o igual. Menor que 800. Le voy a poner. Pues sí, es que el enunciado me dice si gana menos de 800. No me está diciendo si gana 800 o menos. Si me dijera 800 o menos, entonces yo sí tendría que agregar aquí menor o igual que 800. Ese juego de palabras es el que a veces nos confunde, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, ya escribí la prueba lógica. Y si usted observa, este 800 no lo estoy escribiendo entre comillas. ¿Por qué? Porque es un número. Los números no es necesario escribirlos entre comillas dentro de los argumentos de la función. Voy ahora a el segundo argumento, que es el valor de verdadero. ¿Qué pasa si se cumple la condición? Es decir, si el empleado gana menos de 800 dólares. Ah, le voy a poner que su subsidio va a ser de 60. Ok, voy a escribir un 60. Si se cumple la condición. Ya terminé con el segundo argumento. Voy al tercero. Es decir, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? El enunciado me lo está diciendo que en vez de 60 el subsidio va a ser de 20. Ah, pues yo voy a escribir un 20. Y eso es todo. Cierro yo el paréntesis y me dice que para el primer empleado, para Pedro, el subsidio solo fue de 20. ¿Por qué? Porque su salario no es menor que 800, al contrario. Es prácticamente el doble de 800. Veamos el resto. Solo se cumple, por ejemplo, para Carlos, porque gana apenas 350. Igual para Ricardo. Aquí hay un error. Igual para Mateo y Valentina. Solo ellos ganan 60. De subsidio, porque su salario es menor que 800. De ahí el resto, su subsidio es de 20. ¿Por qué? Porque ganan más de 800. Ok, voy a dejar la fórmula aquí para que usted la escriba. Y me avisa si todo le va bien. ¿Me cuenta? Me cuenta cómo le va, por favorcito. Ingeniero. Hola. Eh, fíjese que yo lo hice en la primera y me salió 20. Luego le, la copié hasta abajo, pero en, en la columna de Rica, Ricardo, creo que dice. En la ahí. fila. Ajá, en la fila 12, uh -huh. no me sale 60. Eh... No, no sé si estoy haciendo mal. Verifique cómo escribió la función, si escribió igual si sí, es 6 menor que 860 y luego 20. Eh, sí, sí, así la tengo. Vaya. Eh, si gusta, me comparte su pantalla entonces para poder verificar. ¿Cómo no? Ahorita vamos. quiero ver, acá tengo que hacer compartir. Dice que el anfitrión deshabilitó la función de compartir pantalla. Ahorita, ahorita, ahorita se la habilito. Vaya, pruebe de nuevo. Karen, ya le vamos a ayudar. Oye. Tiene manita arriba, Karen. Ah, eh, yo no he pedido que suban manita, solo que me confirmen. Oye, bajen la manita. A menos que tenga alguna pregunta. Dígame. Ajá. Ah, que usted le puso D7, que si la D7 es menor que 800. Usted le tenía que poner que si la D6, no la D7, en, la primer, en el primer cálculo, en el de Pedro. Quiero ver. Póngase, ah, sí, entonces está bien. Quiero ver si D6 es menor que 860, sino 20. ¿En todas le da 20? Ah. Es que tiene mal la. La, la D12. La en el columna, Eli. Es la E, no la D. Porque el sueldo. Quiero ver, quiero ver. Ah, es cierto, tiene razón. Gracias ahí por la ayuda. Ubíquese ahí en la G6. Corrija, porque no debe ser la D6 la que debe de evaluar, sino que es la E6. Por ahí está el error. Hoy, ¿sí? ¿Ya estamos bien? Yo veo que sí, Carolina. No me responde. Perdón, voy a revisarlo porque usted solamente en una fila tenía 60 y ahora que cambie la columna, eh, si ve, me dan. 60 no, yo, varias líneas. Yo tengo cuatro filas con 60, no solo una. Ah, ok. Vaya, entonces sí, estamos bien ahí. Gracias. Ok. Paramos de compartir, por favor. Vaya. ¿Hay más Listo. preguntas? Va. Vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Necesito que me abran el ejercicio con nombre dos ejercicio función si y o para estudiantes. Ya le comparto. Vaya, es este ejercicio de acá. Miren, tenemos tres ejercicios a resolver por acá yo lo voy a hacer un poquito más grandecito para que usted lo mire mejor. Vale. Eh, nos dice el título función sí con los operadores I y o. Aquí es donde nosotros ya te, debemos de empezar a discriminar. Y analizar también en qué momentos podemos utilizar solo la función sí. O utilizar la función y con un sí. O utilizar la función o con un sí también. Esto es muy importante, señores, porque recuerde que el Excel no tiene nada de mecánico, ¿verdad? Lo que sí tiene es de análisis. Vaya, veamos. Para la primera tabla tenemos una lista de edades. ¿Qué se nos pide en estas celdas que están en blanco? No, se nos pide lo siguiente: en base al enunciado que está abajo nos dice que diga si la persona es mayor de edad o menor de edad. ¿Cómo podemos saber cuando una persona es mayor de edad o no? ¿Quién me dice eso? Si tiene más de 18, si tiene 18 o más. Ah, si tiene 18 o más, correcto. No más de 18, sino 18 o más. Es decir, cumpliendo los 18, ya es mayor de edad. Bueno, vamos a empezar a elaborar la expresión con la función SIG. Sí. Me voy a ubicar en la C6. Voy a escribir igual. Función sí. Abro paréntesis. ¿Cuál sería la prueba lógica? La prueba lógica sería evaluar cada una de estas edades. Y son mayores o iguales que 18. Voy a empezar con la primera edad que se encuentra en la B6. Le doy un clic a la B6. Y le pregunto al Excel: ¿es B6 mayor o igual? ¿Qué 18? Ya terminó la condición. Voy a la parte de la prueba, perdón, del valor si verdadero. ¿Qué pasa si eso se cumple? Aquí me lo está diciendo el enunciado. Que diga si es mayor de edad. Ok. Voy a escribir entre comillas mayor de edad. Cierro las comillas. Ya terminé la parte de si verdadero, es decir, que si es mayor o igual que 18, que me escriba el texto mayor de edad. Voy a la parte de falso. ¿Qué pasa si esa persona no ha llegado a los 18 años? Que me escriba menor de edad. Bueno, abro comillas menor de edad. Cierro las comillas. Y cierro el paréntesis. Vamos a ver. Para el primer caso me dice mayor de edad. Vamos a ver el resto. Aquí tengo que para el segundo es menor de edad. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía a los 18. Tiene 17. Para el tercero... Si es mayor que 18, tiene 21, por lo tanto le pone mayor de edad. Y así sucesivamente el resto. Me cuenta cómo le fue. Si quiere, le pongo aquí yo la función para que usted le escriba. Y me cuenta cómo le va. No es necesario suba manitas. Solo dígame OK. Listo. Listo, todo bien. Excelente. Listo. Perfecto. Listo. Excelente. ¿Puedo ya explicar el siguiente ejercicio? Listo, sí. Vale. sí. ¿Qué pasa con el segundo ejercicio? En el segundo ejercicio nos dan dos datos de estas personas, ¿verdad? Nos dan la edad y la estatura. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado acá abajo? Dice, los jugadores, se supone que estamos hablando de jugadores ahí, deportistas, en otras palabras, los jugadores seleccionados serán aquellos que sean mayores de 16 años. Y este pequeño y que yo estoy sombreando, me da la pauta para pensar. Ah, yo creo que debo de utilizar la función I junto con el sí. ¿Por qué? Porque me dice, me exige que aquellos jugadores que van a ser seleccionados son los que sean mayores a 16 años. Primer condición. Y luego un I que además tengan como mínimo 1.70 de estatura. Segunda condición al inicio de la clase. ¿Cuántas condiciones fue que yo le dije a usted con las que podía trabajar la función sí solita? ¿Cuántas condiciones podía evaluar? Una. Solo una condición. Entonces, si aquí me están pidiendo dos condiciones, quiere decir que dentro del sí, en la prueba lógica, en la condición del sí, tengo que meter dos condiciones. Y eso no lo voy a poder hacer solo con la función si. Sí. Tengo que meterle un i para que se cumplan las dos condiciones. ¿Cómo voy a hacer eso aquí? Bueno, me voy a ubicar en la celda G6. Voy a escribir igual sí. Abro paréntesis. Y dentro, dentro de la prueba lógica de la condición del sí, voy a meter un i. Ahí está el truco. Pero la función i necesita también de que abramos un paréntesis. Y ahora sí, le tenemos que decir al Excel que se cumplan las dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Que sea mayor que 16 años. ¿Dónde está la edad? En la E6. Esa E6 la tengo que comparar con el dato que me está pidiendo aquí, mayor que 16. Ah, entonces yo voy a escribir mayor que 16. Primer condición del I. Voy a separar con un punto y coma para escribir. La segunda condición del I, ¿cuál es? Que la estatura sea como mínimo 1,70. Hay que interpretar bien esas palabras para darle forma dentro de la expresión del Excel. Y cuando digo, perdón, cuando dice aquí el, el enunciado, como mínimo 1,70 de estatura, ¿qué significa eso? que sea menor que 1,70 o que sea mayor que 1,70. Mayor o igual. Mayor o igual mayor puede ser. o igual, correcto. No, no puede ser. Es, no lo dude, mayor o igual que 1,70, porque me está diciendo como mínimo 1,70, 1,70 o más, en otras palabras, ese jueguito de palabras. Es el que a veces nos confunde. Bueno, entonces voy a escribir la segunda condición y voy a preguntar, ¿dónde está la estatura? En la F6. Voy a ver si la F6 es mayor o igual que 1.70. Vaya, ya estuvo. Ya terminé las dos condiciones del... Y esas dos condiciones del I son las que hacen en total la condición del sí. Ya no tengo nada más que evaluar, por lo tanto, cierro el paréntesis del I y, y continúo con la parte de la, del valor si sí verdadero, pero de la función sí. Una vez. Haya cerrado yo el paréntesis del i, quiere decir que ya puedo seguir trabajando con la parte de si verdadero, pero del sí, si, el i ya se acabó. Ya no tiene nada que ver. Ajá, ok, ¿qué pasa si se cumplen las dos condiciones? Que nos diga si es seleccionado. Ok, voy a escribir punto y coma. Y entre comillas, voy a escribir jugador seleccionado cierro la comilla ya terminé la segunda parte del sí ahora voy a la tercera parte del sí separo con punto y coma y qué va a pasar si no se cumplen las dos condiciones bueno que diga jugador no, seleccionado. Cierro la comilla y ahora ya terminé la función sí, por lo tanto cierro el paréntesis del sí, no del i. El y hace rato que lo terminé. Esa es la confusión que se genera cuando estamos utilizando una función dentro de otra función pero no tiene por qué darle a usted problemas, porque inclusive visualmente el Excel está ayudando a distinguir dónde hay abre y cierra paréntesis. El abre paréntesis del sí lo tenemos por aquí y está en color negrito. El cierra paréntesis del sí está al final y está en negrito. El abre paréntesis del i se encuentra por aquí y está en rojito. El cierra paréntesis del i está por aquí y está en rojito también. Entonces el mismo Excel está ayudando a usted a que no se confunda. Bien, voy a presionar Enter. Vamos a ver qué me da como resultado. Me dice, vamos a ampliar la columna. Jugador no seleccionado. ¿Por qué me está diciendo eso? Porque solo se cumplió una condición, la de la estatura, pero no la de la edad. Y recuerde que la función I exige que todas las condiciones se cumplan, con solo una que no se cumpla. Falso. Por lo tanto. Vino el ex, eh, la función sí dijo, ah, bueno. No se cumplió una de las dos condiciones. Yo le voy a poner la parte de falso también. Ahora copiemos hacia abajo. El segundo no seleccionado. El tercero sí ha sido seleccionado. ¿Por qué? Porque las dos condiciones se cumplieron. ¿Estamos entendiendo? Sí. sí. Vale. Vamos al tercer ejercicio. ¿Qué nos dice el tercero? Bueno, la tabla es prácticamente la misma. ¿Bien? Sin embargo, el enunciado no. ¿Qué nos dice el enunciado? Los jugadores seleccionados serán aquellos que sean mayores de 16 años. Igualito que el anterior. Pero... Después de esta primera condición me aparece un O. O, que tengan como mínimo 1,70 de estatura. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Que tenemos para el primero un I y para el segundo un O. Y si en el segundo me dice un O, quiere decir que es suficiente con que se cumplan una de las dos. O que sea mayor que 16 años o que tenga como mínimo 1,70 de estatura. Es decir, que esta es más restrictiva que la tercera. Aquí me pide que las dos se cumplan. Aquí solo una es suficiente. Ok, utilicemos el O. Ahí es donde usted tiene que aprender a distinguir cuando va a utilizar un I dentro de un sí o un O dentro de un sí. Vamos a ver, nos vamos a ubicar en la K6. Voy a escribir igual. Función sí. Abro paréntesis. Después del abre paréntesis de la función sí, voy a escribirle un O. ¿Por qué voy a escribir ahí un O? Porque necesito evaluar más de una condición. La función sí solo me trabaja con una condición. Le tengo que meter un O en este caso para que me evalúe más de una condición. Abrimos el paréntesis del o. ¿Cuál es la primera condición? Que la edad sea mayor de 16 años. ¿Dónde tengo la edad? La edad la tengo en la I6. ¿Qué le voy a preguntar al Excel? Que si la I6 es mayor que 16. Ya terminé la primera condición del O. Voy a la segunda condición del O. Que la altura sea como mínimo 1.70, igualito que en el anterior, ¿verdad? Es decir, que voy a evaluar la J6 y le voy a preguntar si es mayor que mayor o igual, perdón, que 1.70. Ya terminé las dos condiciones del O. Cierro el paréntesis entonces. Ya no tengo más que agregar ahí. Cuidadito con ese problema de los paréntesis, que de repente se nos va la chaveta, como decimos por ahí, ¿verdad? En buen salvadoreño, y se nos olvida escribir un simple cierra paréntesis en el lugar correcto. Es que si yo sigo escribiendo, entonces... El Excel va a ir pensando que lo que escriba después del 1.70 también es otra condición. Y ahí es donde caemos en el lío, ¿verdad? Bueno, ya terminé las dos condiciones del O. Ya cerré su paréntesis. Voy a la parte de verdadero, pero de la función sí. ¿Qué le voy a escribir si se cumple una de las dos condiciones? Jugador. Seleccionado. Cierro la comilla. Ahora voy a la parte de falso. Si no se cumple ninguna de las dos condiciones. Punto y coma. Y entre comillas, jugador no seleccionado. Cierro la comillas. Cierro el paréntesis del sí. Ya terminé, presiono Enter. Ahora voy a cambiar la anchura de la columna y me dice que el primer jugador sí fue seleccionado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se cumplió la edad, pero sí se cumplió la estatura. Recuerde, el O hace la diferencia. El O para la función O es suficiente que se cumpla una de las dos condiciones en este caso. Se cumplió la estatura, al menos. Le puso jugador seleccionado. Copiamos hacia abajo. El segundo también fue seleccionado. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones. Perdón, se cumple solo una. Perdón, 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 perdón. Se cumplió solo la edad, pero no la estatura. Al menos una se cumplió. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando un jugador no es seleccionado, cuando ninguna de las dos condiciones se cumple. Y aquí lo vemos bien claro. No cumple la edad, no cumple la estatura tampoco. Ah, pues ni modo. Le pone jugador no seleccionado. Me cuenta cómo le fue, por favor. Todo bien. bien Listo. Todo bien. Mire qué profesor cómo lo tiene todo bien sincronizado. Justo a las 10 estamos terminando. Así que señores, yo lo único que me queda decirles es, el día de mañana le va a tocar a usted hacer varios ejercicios para que practique, ¿verdad? Así que no me falle, no me falte a la clase. Yo solamente, yo solamente voy a estar observando su trabajo y pidiéndole que me comparta su trabajo, ¿verdad? Tenemos que hacer varios ejercicios. Yo me tomé toda la hora para explicar de manera muy pausada, ¿verdad? Cómo utilizar la función si, sí, la función y, la función o. Mañana le toca a usted poner a prueba todo lo que aprendió el día de hoy. Estamos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pasen buenas noches entonces y descansen. Oye. Buenas, noches. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Gracias.